today is a really, really tough stage once again. Yeah, I mean, it's not only me, I think the only guy is tired, but everybody's the same, I think. Yeah, I'm quite happy with this hard stage and give me more endurance and higher intensity. So I'm ready for today again. Ready for today? So you believe in your chances today? Because it's really tough. It's hilly. It's hard climbs. Short. It's punchers like you. I mean, probably it's not like me. I think you're more lighter than me. Yeah. I think today we don't go for a stage. Just need to try my body for the Sanremo, because this is I think the only challenge to do more hard intensity to prepare for the classic. Yeah, I'm just going to try myself. Vini Girmay, las palabras de Vini Girmay antes de salir a la etapa número 6. Y aquí la tenemos, el perfil de la etapa que corresponde para hoy, que sale de Osimo Estaciones y Osimo. Etapa de 193 kilómetros, con un desnivel de 3.526 metros. Podemos ver que esta etapa es casi como un circuito. Aquí podemos ver que se va a mantener en Osimo, 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 Osimo Estaciones, Osimo Estaciones, Osimo Estaciones. Es como un circuito prácticamente, pero aquí podemos ver que tiene muchos repechitos. Puede ser una etapa muy dura, una etapa rompepiernas, que tiene también una llegada ahí, se ve como un repechito. Lo interesante es saber si Vini Girmay quiere hacer el intento. Lo hemos visto también en otras etapas con esa misma clase de llegada. Vamos a ver si está fino para hoy. Si Vini Girmay se encuentra bien, yo sé que lo va a intentar. Solamente hay que ver si lo podrá lograr. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que Vini va por la etapa número 6. Déjenme ahí en sus comentarios también si ustedes creen lo mismo. Bueno, acá tenemos para la salida de la etapa 6, esta es la general, donde nos deja un Primoz Roglic en un primer lugar, ya está vestido de líder. En segundo lugar está el corredor del Bora a 4 segundos. Y el tercer lugar es para el portugués João Almeida, que está a 12 segundos. Es muy importante la llegada de hoy porque, como dije, creo que es una llegada en repechito y pueden haber movimientos en los hombres de la general. Es más, en los hombres del top 10 pueden haber movimientos en el día de hoy. Es una etapa para no descuidarse, sobre todo al final. Al final hay que estar bien ubicados y hay que darle con toda hasta la meta. Si no quieren perder sus posiciones de privilegio. Tenemos al Vini Girmay con las palabras antes de salir a la etapa número 6 de la Tirreno Adriático 2023.